Let's see. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hi, Adriana. Good evening, Andrea, Salvador, and Felipe. How are you guys? Very good, teacher. Oh, I'm glad to hear that. Lexi, Julia, good evening. Vamos a ver cómo estamos. Felipe, Felipe is way home. Va camino a casa, creo. Sí. Oh, we got you. Nos dimos cuenta. Qué bueno que tengan esa responsabilidad para con la clase, de conectarnos, es cierto, voy para mi casa, pero puedo ponerme los audífonos un rato y escuchar la primera clase, la primera parte de la clase. Lexi, good evening, Carla. Jonathan is here. Okay, welcome, guys. Hi, good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How's it going? Todo bien, gracias. Eso, ya lo vamos agarrando, todo bien. How's it going? Todo bien, todo nice. Como podríamos decir también, ¿no? Oh, otra que me decían, creo que está en el midterm para los que todavía no hemos tomado el examen de las 2 semanas. Él era, ¿cómo es que se llamaba? Not that bad o not bad. Esas son como unas expresiones para decir, no estoy tan mal, no tan mal, no mal, nada mal, estamos bien. Podemos decirlas también. Al momento sí nos preguntan, how's it going, cómo estamos, how are you, how do you do. Ay, tenemos un sinfín. ¿Puede repetir la teacher, please? Oh, perfect, of course, not that bad. Nada mal. Déjenme ver si se los puedo escribir por acá. Creo que lo teníamos. Este sale en el midterm. Ya se los voy a enseñar también de otro ratito. Pero era not that bad. Nada mal. No tan mal. Good evening. I'm sorry to be late, everybody. But I'm here right now. Eso, excelente, Isidro. Estamos muy felices de verlo por aquí. How are you, all of you? Oh, we're doing great, Isidro. It's nice, nice to hear that. Eso, excellent. Jonathan, what were you saying? ¿Qué estabas diciendo? Igual que el ejercicio que le expliqué la vez pasada que estaba haciendo. Usted era, ¿verdad? Yes, yes, teacher. Que no le había sentido eso, le decía yo. Sí, y de hecho usted estaba haciendo el examen, imagínense, y no se había dado cuenta. Sí, not that bad. Por eso les quería como mencionar un poquito sobre la expresión, por eso mismo, porque es cierto, veo esto y yo digo, ¿qué quiere decir? Se pronuncia not that bad. Exacto, not that bad. Ah, no, no estamos tan mal. Exacto, no estamos tan mal. Pudiéramos estar mejor, pero no estamos tan mal. Una manera extra de responder, ¿verdad, Jonathan? Sí, teacher. Gracias por hacérmelo saber. Ah, you're welcome. No, yo sé que al igual que usted, hay muchos que todavía estamos aprendiendo, guys. No se preocupen. Estamos aprendiendo, tenemos nuestras preguntas, háganmelas. Y si no las conozco, aquí mismo las investigamos. ¿Por qué no? Hey, teacher. Eso, muy bien. Bueno, ahora les voy a decir welcome back because we're going to start the class number 8. Estamos justo en el middle del curso. Estamos justamente en el medio. Y por eso mismo vengo también a recordarles que tenemos que estar haciendo, bueno, ya lo vieron también en el grupo de WhatsApp, que deberíamos estar trabajando en la sección número 3. Hicieron un excelente trabajo trabajando en la sección 1 y 2. Estuve sorprendida porque en cuestión de ¿qué? De 2 días, un día, todos ya estaban, ya, que habían terminado. Pues ahora esta semana hemos estado viendo un poquito de los temas de la sección número 3 y por consecuencia vamos a estar tomando también el midterm o el examen. Así que si no tenemos tiempo, si no podemos, don't worry about it, porque ya conocemos que todos somos adultos responsables, adultos independientes y pues tenemos nuestras cosas que hacer. Pero si tenemos 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos, pues nos podemos poner aquí. Y en la sección 3, miren, aquí tenemos el midterm. Son 8 questions, son muy fáciles. Ya la vamos a ver un poquito para los que no hemos entrado al midterm. Algunos creo que lo hicieron sin haberse dado cuenta. Estoy sorprendida, pero lo hicieron súper bien. Ahora, otra cosita que me estaban preguntando por el chat. Si lo hacíamos solamente una vez, ya no lo podíamos corregir. No se preocupen porque esto es para que practiquemos. Lo importante aquí es que practiquemos. Entonces, primero, lo hacemos a común. Lo que recordamos, ¿verdad? Ah, yo recuerdo esto, esto y esto. Y así ustedes se hacen una autoevaluación, ¿sí? Aquí no estamos para decirles tienen que hacer esto y tienen que sacar 10. No. Ustedes están, bueno, desde el principio que ustedes están aquí es porque ustedes quieren aprender también. Entonces, el mejor evaluador de ustedes son ustedes mismos. Así que comenzamos. Veo yo qué tal, a ver si me acuerdo de las respuestas. Si no, regreso a la playlist de YouTube y me vuelvo a ver las clases y me vuelvo a reír y ya volvemos para acá y ya recordamos un poquito más. Al igual, si no recordamos y vi otra vez la playlist y no me acuerdo. Para eso está el grupo de WhatsApp para hacer las preguntas, ¿verdad? Sabemos que somos una gran comunidad y a veces yo no respondo, pero puede responder alguien más. Isidro. Teacher, excuse me. Y ese es el examen, ese es el midterm. Sí, este es. Creo que usted ya lo hizo, ¿verdad? Ese es. ¿Sí? Ese. Sí. Ni siquiera me debía percatar. Ya ve, es que bastantes personas lo hicieron sin haberse dado cuenta. Yo estaba preocupado, pensé que era más complejo, más grande. No, solo que tenemos diferentes secciones. Por ejemplo, comenzamos acá, complete the conversation. Cuando ya lo terminamos, cuando estamos done, pasamos a la siguiente, que ya les tenemos acá. Son 8 secciones. Entonces, ok, me falta entonces. Sí. Ajá, pasamos. Solo había hecho esa. Sí, comenzamos aquí. Este es un listening. Luego llegamos a un complete the conversation. Another one. Aquí, here we have it. Excuse me. You, Mr. Brown. Y luego tenemos acá otro de check the correct answer. As you can see here. Let's see, what else do we have here? Más preguntas. Sorry, teacher, una pregunta. Claro, Jonathan, go ahead. ¿Verdad que solo la sección 3 es para el viernes? Sí, solo la sección 3. Ah, es que como la vez pasada era la 1 y la 2, yo pensé que también la 4 y hasta casi terminándola estoy. Mejor aún, Jonathan, eso es buenísimo. Ok, teacher, gracias. You're welcome. La situación aquí es que la sección 1 y 2, como se dieron cuenta, es súper básico, súper basic. Y ya cada uno de nosotros, bueno, ya se dieron cuenta, teníamos un poquito de knowledge about it. Entonces, era más fácil ir a través de la número 1, de la número 2. Ahora la número 3 tenemos otros temas fáciles igual, pero pues ya con un poquito más de complejidad. Entonces, para que no sea tanto trabajo, vamos despacito y que tenemos también el midterm. Así que por eso no se preocupen. Ya sí, ya terminaron la sección 3. Congratulations. Vamos a continuar entonces con la sección 4. Y si todavía tienen hay un poquito más de preguntas sobre la sección 4 y si ya van por la 5, pues solo me dicen. Ahí pues ya saben, ahí estoy yo y ahí está el grupo, que es lo más importante. Entonces, 8 secciones, creo que sí. Sí. 8 secciones. Sure. Lexi, ¿quién estaba hablando? Yo. Andrea. Of course, go ahead. Fíjense que yo trabajé la section 3 y ¿cómo se llama esto? El midterm. Ajá. Y me parece que he trabajado el 80%, arribita del 80%, y ahora mandaron un mensaje al grupo que decía que teníamos que trabajar el 100% y cómo tenía que aparecer como las barras de progreso. Ajá. O sea que tengo que hacerlo llegar al 100%. La situación es de que como usted ya pasó, digamos, ya la sección, lo ideal es de que usted siga practicando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo de aquí tenemos 3 preguntas prácticamente. Yo vengo y las pongo así y de estas 2 me salieron buenas, pero una me salió mala, ¿verdad? Y yo la dejé así. Lo que queremos es que usted vuelva acá, practique y diga, ay, esta que me salió mal. Vamos a ver si encuentro la respuesta correcta. Ay, ya di con la respuesta correcta y ya le doy submit. Entonces ya de esa manera su score va a comenzar a subir. Ajá, entonces si de esa manera a usted se le va quedando muchísimo mejor los temas aprendidos porque ha estado practicando. Entonces lo ideal es que ya pasamos, tal vez no lo pasé con el 100%, pero lo bueno sería volver atrás, repasar, practicar y ya después, de la nada ya tengo el 100%. Entonces esa es la idea, que sigamos practicando. Lo ideal sería terminar la plataforma con al menos 80% en general, un 80%. Pero si usted quiere seguir practicando y llega al 100%, eso es ganancia para usted. Así que eso es lo que se maneja ahí con la plataforma. Thank you, teacher. You're welcome. Let's see, Isidro, do you have a question? Perdóneme tanta interrogadera, parezco policía interrogando a... Ah, oh, no, mejor todavía. Pero pregunta la tiene alguien más. Sí, solamente quería preguntar, teacher, por la característica de mi trabajo. El día de mañana, viernes, yo tengo una jornada muy larga, muy extensa y muy extenuante. Ahora, como dijo Andreita, un mensaje de WhatsApp de que tenía que estar terminado el viernes y con su respectiva evaluación. Entonces, el viernes no importa la hora a la que eso se haga o hay una hora específica, porque ya vengo bastante, ¿no? Entrar a la noche a las 7:30, ¿no? Mire, la hora que le podría dar es las 12 de la noche. Oh, no nos podemos pasar del viernes. No es necesario, no es como que si usted, Isidro, no lo hizo el viernes, pues ya estuvo. Me quedo sin nota. Ajá, no es como se quedó sin nota. No. Ok. Sino que se le sugiere, porque como ya les habíamos comentado en anteriores clases, la situación es de que cuando ustedes vienen aquí, ustedes ya hicieron los ejercicios que están en la plataforma. Entonces ahí tenemos ese completo aprendizaje, se podría decir, porque lo que ya vieron en la plataforma lo venimos a platicar aquí, lo discutimos, hacemos preguntas, investigamos. Entonces esa es la idea. Por eso se sugiere que ustedes ya tengan completadas esas secciones de la plataforma. Ok, gracias. You're welcome. Excelente. Así ya estamos todos claros. Tengo otra, pero la voy a hacer al final. ¿Otra? Hasta el final, Isidro. ¿Por qué? Para no seguir interrumpiendo a mis compañeros que pregunten. Bueno, quiere dejárselo a sus compañeros. Claro. Ok, y si en el medio de la clase se les acaba de ocurrir otra pregunta, pues solamente ahí me avisan. Ok, muchas gracias. You're welcome. Si no los alcanzo a ver, me hablan, me interrumpen, no importa. Gracias. You're welcome, guys. Ok, entonces ya que vimos un poquito de la plataforma, si no tenemos más preguntas, miren, si tenemos más preguntas podemos seguir acá, no hay problema. Pero como yo sé que ustedes también quieren practicar, eso es lo importante, pues vamos a hacer una pequeña práctica con las double H questions. Y me dirán, ay, pero ¿cuáles serán las double H questions? Pues si vemos por acá, tenemos unas preguntitas que las vamos a estar utilizando para platicar. Entonces, si se fijan, estas son las mismas palabras que utilizábamos para preguntar el día de ayer. No sé si se acuerdan. What, when, where, why y todas esas. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría, por no decir casi todas, comienzan con WH, double H questions. Porque double H, sí. Porque tenemos aquí estas, double H questions. Bueno, la situación es de que, es cierto, esta es una W, pero para que se diga más rápido, lo van a escuchar mucho así, double H question. Double H. Sí, se escucha bastante. Bueno, la situación es de que como son más que todo para preguntar, por eso se les llama así, double H questions, porque solo son casos para preguntar. Exactly. Entonces, a la sección, miren, tenemos how, pero how también contiene las letras, double y H, bueno, W y H, double H. Así que, sí, por si me querían preguntar, ¿y ese how? ¿Por qué? Porque también las contiene. Así que aquí esta es como una interview. Ya conocemos qué es eso, ¿verdad? Hay una entrevista de trabajo. Pues ahorita lo que vamos a hacer es platicar entre nosotros. Ay, miren, aquí se me olvidó algo. ¿Quién me dice que se me olvidó en esta última pregunta? A ver. El question mark. Exactly, el question mark. Ay, ya se nos quedó, ve. Me encanta. Sí, el question mark. No puedo creer. ¿Sí, Isidro? Y la de arriba, the first one, what is your name? Is that correct? No, it's not correct. Thank you, Isidro. What is your name? Oh, no. Pues será una de las cosas nuevas que también vamos a aprender, escaliche. Escaliche, sí. Es escaliche. Okay. Abreviación. Talking about caliche, guys. Ay, ¿ustedes creen que yo no hice mi research? Ah, no, van a decir la teacher solo se encarga a ponernos a nosotros el research. Pues no, miren, ¿se acuerdan que ayer les dije que bugs era con G porque yo pensaba sobre los insectos. Bugs. Ah, that bugs me. Eso me molesta. Pues no. Eso estaba malísimo. Malísimo. Pero aquí se les traigo la escritura correctamente. Miren. Es así. Bugs. Bugs. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos caliche, el caliche del día. Bugs. That means money. Sí. Cuando estamos hablando, por ejemplo, si están en una store, en una tienda y están pagando, entonces sí que le dicen, oh, podemos decir, it's 10 bucks. Ah, ya sabemos que tenemos que ir desembolsando ahí, ¿verdad? All right, right. Bucks. Bucks. Sí, ahí lo tenemos. ¡Tarán! Escritura correctamente. Ahí, ya sabemos que no son insectos. Imagínense, nos hubiéramos quedado con lo otro. Ah, son 10 insectos. Ay, Dios. Las situaciones. Oh, they must be Salvadorians. En China se los agarran, Lick. Ah, sí. Definitivamente. Situaciones que suceden, ¿verdad? Igual, como... Nosotros comemos camarones y a veces dicen de que los camarones son considerados como la cucaracha del océano. Imagínense. Y nosotros lo vemos normal. That's normal to us. Pero hay una que de verdad sí se llama cucaracha de mar. De hecho la consumí el domingo recién pasado. No me gustan, son muy cascarudas. Es igual que comer langosta o langostilla, el mismo sabor casi. Por eso es que dicen, como se refieren también a los camarones como cucarachas, porque como que tienen, como que son de la misma familia, ¿será? Sí, me recordó mucho cuando mis hijos estaban chiquititos, hoy tienen 21 y 27 años, cuando les ponían la sopa de mariscada, decían, no, cucarachas, no, cucarachas, no. Al ver los camarones en la sopa. Hacen la asociación. Ay, no, pero bueno, todos los días aprendemos algo nuevo. No sabía de ese animal, de la cucaracha del océano, que ya es más directo todavía. Sí, hay. Wow, de todo, hay de todo en esta vida. Bueno, continuando porque yo sé que quieren practicar. Quiero ahorita mismo a volunteer. A brave one, un valiente, porque vamos a hacer la entrevista aquí. A ver. Tengo un valiente. I got it. Felipe? Yes. Oh, perfect. Ok. Oh, veo que ya llegó a su casa. Perfecto. Muy bien, Felipe. Vamos a hacer esta entrevista. Vamos a comenzar haciendo las preguntas y a ver si usted me las va respondiendo. ¿Listo? Ready. Comencemos. Ok. What's your name? My name is Felipe. Perfect. How are you? I'm fine. Very good. How old are you? 41 years. Perfect. Where are you from? My from is El Salvador. Very good. What's your favorite color? It's the blue. My favorite color is blue. Ah, good color. Who is your favorite singer? I don't have one singer favorite, but I like the music English 80s. Oh, the 80s music? That's right. Oh, that's nice. Well, probably we can change the last question for why is the 80s music your favorite music? Okay. Bryan Adams, I like this singer. Oh, probably for the singers. Well, that's a... Scorpion. Well, that was a great answer. What? That was a great answer. Yeah. Sí, creo que las un poquito tricky eran the last ones. Porque tenemos who's your favorite singer, quién será tu cantante favorito y por qué es your favorite singer. En el caso de Felipe, como a él le gusta bastante la música de los 80, entonces ella comenzó a decir, bueno, a mí me gusta la música de los 80 por sus cantantes. Yo escucho a Adams era su last name. Bryan Adams and the Scorpion. And Scorpions. Thank you, Felipe. Entonces, por eso él comenzó a decir, bueno, siento de que tuvo buenos cantantes. Entonces, ahí tuvimos una great answer. Ya vieron un poquito del modelo de entrevista que vamos a estar utilizando el día de hoy. Lo vamos a tratar de hacer en grupos de 3 porque a veces me quedan ahí unos grupos de 2 personas o a veces me queda uno. Entonces, no queremos que practiquen con ustedes solitos. No tiene sentido. That doesn't make sense. Así que lo que vamos a hacer es, en grupos de 3 vamos a estar participando. A ver, tenemos ahorita 20 participants. Ok, that's a good number. Y listo, vamos a estar ahí randomly. Y cualquier cosita, recuerden que me pueden mandar a llamar para que yo ahí les aclare. La estructura se las estaré publicando por el grupo de WhatsApp, por si no le tomamos captura, no la recordamos, entonces por ahí se las estaré mandando. Tenemos para esto, les voy a dar 7 minutos, a lo mucho. Entonces, si terminamos una vez, volvámoslo a hacer y volvámoslo a hacer. Los voy a estar checando por ahí. Así que, ¿preguntas antes de continuar? Or is everything clear? As chocolate. Como chocolate. That's right. That's chocolate. Ay, ay, ay. No, it must be water. Oh, it's clean with water. That's right. Oh, thank you, Felipe. Okay, so let's move on to the breakout rooms. Very clear like the water. Oh, like water. Okay, perfect. I'll see you there, guys. Click on join. Click on join. Click on join. I'll see you there. Let's see, we have 2 participants. Carla, oh, Jonathan Prado. Oh, he's already gone. Okay, perfect. Vamos a postear esto en WhatsApp. la estructura. Y listo, is everything ready? Ay, ay, ay. Hi, teacher. Hola, Andrea. Sí. Vaya. Hola. Hola, usted que no apagó el micrófono. Ay, perdón. Ay, ya sé que tengo el, perdón. Voy a quitar. Hola, ¿y ahora? Ahora sí. ¿Y ahora me escucha? Sí. Vale. Pero a usted casi no le escucho. Permítame. Hoy sí, ¿verdad? Sí. ¿Usted me escucha a mí? Vale, Andrea. Sí, hoy sí. Es que tenía los audífonos, quizás por eso era el problema. Vale. What is your name? My name is Andrea. And your last name? Your last name, su apellido? González. Ah, okay. How are you? I'm fine. I'm fine. How old are you? I'm 21 years old. Ah, you are young, very young. Where are you from, Andrea? I'm from El Salvador. Where are you from? Aguachapán. What is your favorite color? It's black. Who is your favorite singer? No how singer favorite. No entendí esa parte. Bueno, supongo que dije no tengo cantante favorito. Bueno, pero entonces uno que te guste más o menos a regular, pues cualquiera. Sí, ya. Sí, por ahí, por ahí. Sería. Entonces, my regular, ¿no? No favorites, my regular. No se me ocurre nadie. Bueno, escucho de todo, pero no se me ocurre nadie en este momento. Ok. Let's continue. La última. What is she or he your favorite singer? Isidro? Carlos Santana, because to me is the better guitar player. I don't know. I like the sound. Okay. Sería Teacher. Teacher. Hello, hello. Tengo una consulta. Oh, hágala, por favor. Cuando preguntamos la edad, how old are you? Tenemos que decir, I'm 42 years old. Yes, perfect. I am 42 years old. That's perfect. Así es. Sí, así es. No decimos I have. No, porque en inglés la edad es algo que somos. ¿Qué tan viejos somos? Entonces usted puede decir, bueno, pues en mi caso yo sería, yo soy 25 años de vieja. Prácticamente así lo podremos decir. No es que se diga así, así, pero por eso es que utilizamos el verbo to be. Cero estar. Algo que somos. Sí, pero súper bien, Carla. Me alegra que se haya acordado. Gracias. Tengo la duda ahí, ¿cómo era? Ah, perfecto, perfecto. Please go ahead. Lo estaban haciendo increíble. Thank you, teacher. Keep going. Ay, ahora mire, casualmente me han quedado sus dos perfiles aquí. Sí, yo le puse que no tenía audio en la laptop. Es que no sé, de pronto me quedé sin audio. Estaba practicando con los compañeros y ya no me escucharon. Entonces, y no sé cómo solucionar. La verdad es que no he tenido tiempo para travesear. Por eso es que me conecto en el cel también. Ah, pero muchísimo que mejor, porque así se sale de uno, de un dispositivo, ahí está en el otro. Sí. No cómo hacer con uno y con otro, porque en uno no me oían. Ah, con razón. No, pero no se preocupe. En ese caso, pues ya sabiendo, vamos a siempre ponerle ahí los dos perfiles. No se preocupe. Gracias, teacher. Ok, please keep practicing. Ya se nos está acabando el tiempo, así que yo las quiero escuchar. Okay, Marie. Where are you from, Marie? I'm from San Salvador. What is your favorite color? My favorite color is black. Because... Why is she or he at? I don't know. Why is she or he your favorite singer? Bruce Dickinson is my favorite singer because he's the vocalist of the Iron Maiden. Oh, okay. Thank you. Now you answer the made the question to Néstor. Sí, un cantante masculino. Ay, de seguro y... No. Sorry. De ahí la que sigue abajo dice, why is he your favorite singer? Ajá, sí, porque es su cantante favorito, sería, ¿verdad? Ajá. Sí, correcto. Vaya, la de abajo es we is she, que significa cuál es su cantante, your favorite singer. Están haciendo parecido igual, pero este... Hello, hello, guys. Hello, teacher. Hi, vamos a hacer entonces una aclaracióncita chiquitita con el why. Creo que aquí lo tengo. Hay confusión, eso pasa. Sí, en la última, ¿verdad, teacher? En la última, exactly. Sí, tenemos eso es lo que está fallando. Why. Este why means por qué. Significa por qué. Entonces ya con eso ya le tenemos ahí el contexto, ¿no? Pero y la siguiente, y she... Porque sería él o ella, sería, ¿verdad? Nuestro cantante favorito. Exactly, sí, exactamente. Porque es ella o él, así, ajá, ¿verdad? Porque como el anterior no te especifica si es él o ella. Ajá, el de abajo es, ¿por qué es él tú o por qué es ella? Very good, sí, exacto. Ah, Okay, thanks, teacher. You're welcome. Ah, don't worry about it. Estoy muy feliz de que pueda entrar en el momento preciso. Eso veo, teacher. Sí, thanks. Keep going, guys. Keep practicing. Todavía tenemos como un minuto left. Tenemos todavía un minuto ahí para seguir practicando. Bueno, teacher, seguimos entonces. Sí, 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 doble sí. Ok. Hoy, no sé, me preguntan a mí. Sí, está bien. Teacher, está ahí todavía. Ok. Yes, here I am. Una pregunta, vaya, en donde pregunta el cantante favorito. Si yo digo, I don't have any favorite singer, estaría bien. O sea, que no tengo un cantante favorito, o se puede estructurar de otra forma. I don't have any favorite singer. That's okay. Sí, se puede estructurar de esa manera. O puede decir, I don't have any favorite singer at the moment, en este momento, porque probablemente, no sé, salga otro cantante y pues se vuelva su cantante favorito. Uno nunca sabe. Variable. Sí, es como la variable, pero de la manera en la que usted lo dijo está súper bien. Ok, bueno, gracias. You're welcome. Bueno, entonces hoy te preguntamos a ti, Jonathan. ¿Qué les pasó? Yo sigo al día. Yo más o menos. Uy, se nos acabó el tiempo. Chicos, ustedes aparecieron en la main session. What? Sí, no están en la breakout room. Y yo me quedé, ¿por qué no me aparecen? Se fueron al mismo tiempo. What just happened? Nos fuimos de parranda. Se fueron de parranda. ¿Qué pasó? Pero luego me voy dando cuenta que ustedes estaban aquí. Los andaba buscando, teacher. Sí, yo dije, ¿qué les pasó los tres at the same moment? What? Primero fuimos a Ilopago, por donde vive Emily, y luego nos fuimos por Sonsonate, donde vive Juan. Ah, y luego pasaron por Zulután, ¿no? ¿No pasaron? Por ahí mero, pasamos cerquita, pero no llegamos. Ajá, no alcanzaron a llegar porque los encontré. Ay, qué barbaridad. Correcto. Qué barbaridad, guys. Bueno, justamente acaban de llegar, bueno, no sé, creo que ya llevan rato. Justo en el momento que ya me los voy a traer a todos para acá. Ok. Sí, porque ya tuvimos, nos alargamos más porque varios grupos seguían. Es que esta era una interview muy buena. No, hombre, nos encendimos. We are on fire. Sí, es que eso es bueno para comenzar a platicar porque a veces venimos muy shy, no quieren platicar. Sí, entonces no, para soltarnos un poquito más, pues una plática sobre nuestro favorite singer. Why not? Aquí estamos. Welcome back, guys. Excelente. Ya vino el bus con el resto. Ya regresaron todos. Ya llegamos todos a la clase. Solo faltan dos que se han quedado. Sí. Por ahí vienen. Es que se bajaron en la parada equivocada. No era la bus stop que ellos estaban utilizando, que ellos necesitaban. Se quedaron en otra. Se bajaron antes. Se bajaron antes. Ay, ay, ay. Esperamos que regresen rápido. A ver, a ver. Sí, okay. Porque... Ah, ya llegaron. ¿Ya ven? Aquí está. Excelente. Ok, welcome for the ones that were joining us lately. Pero llegaron, que es lo importante. Ahora sí. Entonces, guys, vamos a continuar entonces con algo llamado syllable stress. Syllable, ya lo conocemos como sílaba, se parece mucho, ¿verdad? Syllable, sílaba, syllable, sílaba. Ahí lo tenemos. Y stress, no es que la sílaba esté estresada, no, está tranquila. Esto es algo que el inglés y el español son muy diferentes, porque si nos damos cuenta en el español tenemos el apóstrofe, ¿verdad? el apóstrofe. Entonces, por ejemplo, if I want to say what? Una palabra, veamos, bueno, vamos a utilizar el nombre María. ¿Ven? María. Entonces tenemos un acento aquí. La I tiene un acento. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a esa partecita, yo sé que ya lo conocemos, pero es para entrar en contexto. Cuando yo llego a la partecita de la I, yo le meto sazón. Ahí ya como que ya concentro toda la fuerza de mi voz en esa vocal porque tiene el acento, el apóstrofe. Entonces, pero en inglés ya sabemos que no hay. Entonces, el inglés es un idioma que es de escucharlo, es muy fonético. Entonces, dependiendo a cómo estresamos, porque así se le llama, en lugar de decir acento o entonación, decimos syllable stress. ¿A dónde está la mayor fuerza de voz? En una sílaba en específico. Entonces, aquí podemos ver, ¿cómo le llamamos a las mayúsculas? A ver si nos acordamos. Do you remember, guys? Capital letter. Perfect, Felipe. Capital letters. Capital letters. Very good. And what about the other ones? Las minúsculas. Single letter? No. Lowercase. Lowercase. Ay, aquí tenemos lowercase. Trabajo en equipo. Felipe is on fire. Sí, it's on fire, eso. Aunque no sé si me confundí porque vi que al mismo tiempo se encendieron los dos, Felipe y Juan Francisco. Creo que fue Juan Francisco, ¿no? Oh, Juan Francisco did. Thank you, Felipe. Le pasó los créditos. Entonces, aquí tenemos estas palabras que tienen un stress en una sílaba diferente. Por ejemplo, si leo yo present, tenemos el stress en la primera sílaba, en the first syllable. Entonces, ¿qué pasa si yo digo present? No era pre, me equivoqué, sorry. Present. Entonces, si yo digo present, es regalo, ¿verdad? Puede ser un regalo, puede ser el present tense. Oh, bueno. Ah, de uno de nosotros, sí. Ya golearon. El Salvador metió el primer gol a Panamá. Y yo dije, pensé que decía de un present de quién. Por mantenernos enterados. Ya me vinieron a avisar. Oh, y justamente en lo que yo digo, puede ser un regalo, usted dice, ¿de quién? Y yo, bueno, puede ser de cualquiera. I'm sorry, teacher. Quedó perfecto. Pero sí, thank you por mantener, for keeping us posted, por mantenernos informados. Yeah. This class is very funny. Sí, aquí ya somos familia. Yeah. Bueno, entonces, ahora ya no se nos va a olvidar que present puede ser un regalo o puede ser the present tense, el tiempo presente. Pero, teacher, excuse me, is the stress in that word, where is it? In pre or in sent? Present. That is the stress. Yes. That is the stress. Yes. In pre. Okay. Pre. Sí. Present. Pre is really strong. Present. Okay. Present. Present. Okay. Cuando lo decimos en una conversación normal, pues a veces variamos. No se preocupen sobre eso porque siempre está el famoso contexto. Okay. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Por eso sabemos, present puede ser un regalo o puede ser el presente verbal, ¿verdad? El tiempo verbal. Y eso mismo pasa en español. Me dieron un presente. El tiempo presente es exactamente lo mismo, pero el contexto nos salva, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con present? Present. Es como una presentación. Oh, I'm going to present this topic to you guys. Es una presentación. Good. ¿Vieron la diferencia? Un stress que en realidad no lo vamos a ver en la palabra. Aquí tenemos que practicar para poder ver el estrés en la palabra, en la sílaba. Y eso con el tiempo se nos va quedando. Y además, si no lo hacemos bien, no se preocupen porque está el contexto. Así que don't worry about it. What about record? Record. Ah, no, este sería, déjame ver, record. Ay, thank you. Record. Yo solita me corregí. Record. Ay. Autoenseñando. Autoenseñándome. Mi cerebro me dice, ah, no, por ahí no es. Record. Es que me fui en record. Y eso sí es. Pero record. ¿Vieron la diferencia? Incluso re. Re. Aquí es re y aquí es re. Prácticamente. Ricolocho. Re, ok. Sí, right, entonces, record, record, record. Ahí sí está. Ay, ahí sí está. Record. What about the record? Ah, puede ser un récord, como también lo tenemos. Récord, no sé, penal, si tenemos antecedentes, ahí lo podemos utilizar. In a background. Ahí está. Ok. Record. Okay. What about record? Esta sí era. Record. Esta es, por ejemplo, si queremos grabarnos, ¿verdad? Audio. Ah, I'm going to record myself. Me voy a grabar a mí misma hablando porque posiblemente quiero evaluar cómo estoy en cuestiones de pronunciación o en lo que sea. Imagínense, digo, record y es record. No, pues, no estamos bien. And what about address? Address. 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 Uh-huh. Ahí lo tenemos en las primeras, ¿verdad? En la primera sílaba. Address. Esta ya es de dirección. Address. But what about the last one? Address. 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 Es cuando queremos dirigirnos a alguien. Me estoy dirigiendo a ti. Address. O queremos dirigir algo. O queremos como especificar algo. Address. Pero, ya saben, el contexto también nos puede servir bastante. Can you make sentences with that address? Yes, of course. For example? For example, we can say, I'm addressed. No, let me see. I'm addressed to you. No, I'm addressing. Tenía como, I'm addressed. Sí, I'm addressed to you. Podría ser, that would be. Yo me estoy dirigiendo a ti. ¿A mí? Sí. Ah. I address to you. Okay. I address, puedo decir, I address. That probably we were wrong in the last sentence. I'm addressing. Okay. Entonces podemos decir, yo me dirijo probablemente de que lo hicimos mal en la oración pasada. No, está mal. no era record, era record. No, pero yo lo estoy haciendo como ejemplo. Bueno. Sí, estaba tratando de recordar esta parte de acá. Pero sí, aquí lo tenemos. Obviamente tenemos más y más palabras que se parecen, pero solo cambia el stress. Entonces, licenciada, podríamos decir que el significado o la definición de una palabra nosotros la podemos cambiar dependiendo de dónde le demos la mayor entonación, sí, el estrés que le demos. Exactly. Podríamos estar refiriéndonos a una cosa, pero podríamos estar diciendo otra. Sí. Pero ya sabemos que depende también mucho del contexto. Del contexto, ok. Sí, así que el contexto al final nos salva. Good. Sí. Gracias. Lo importante ya sabemos que es comunicarnos. Eso sí es súper importante. Ahora, como ya vimos un poquito del estrés, ¿por qué vimos el estrés, teacher? No entiendo. Ahora sí lo vamos a ver. Vamos a repasar un poquito. Ya ustedes se preguntaron how old are you? Y ya también nos hemos preguntado what's your phone number. Pero vengo otra vez. ¿Por qué? Porque en los números tenemos eso también. El estrés ayuda mucho. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo 14 años. ¿Cómo diríamos? If I am 14, ay, se lo estoy diciendo en inglés. Bueno, ya se los dije. 14 years old. 14 years old. Ahora, puede ser de que yo por decir 14, vemos el estrés, that is at the end of the word, 14. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, sí, 40 o 40? 40. 40, imagínense de dónde brincamos, de 14 a 40. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese estrés que tiene los números de la parte del 10. Porque right. Si nos equivocamos, podemos decir, instead of saying 15, vamos a decir, no, I'm 50. Imagínense, le van a decir, wow, robó colágeno. Pero no los parece, le van a decir. No los parece. Más parece de 20 y la van a corregir. Sí, puede pasar, imagínense. O al contrario, llegar uno y en lugar de decir, no, I'm 50, dice, no, I'm 15. Se van a quedar, ay, no. Ay, no, 15 años. ¿De verdad? Anyways, Salvador. Really? Sí, entonces por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado aquí, sí. Bueno, aunque también el contexto nos puede salvar, pero también tener mucho cuidado con la parte de los 15, 14, 13, what else? What else do we have? 16, 17, 18, 19. Y ya luego tenemos el 20, ¿verdad? Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para esto no nos vamos a ir a breakout rooms porque esto ya lo hicimos, estos dos. Ya lo sabemos. Pero donde sí los vamos a ocupar es, ¿qué tan buenos son en matemática? A ver. ¿Bien? Malísimo, no cuente conmigo. Ay, no, pues otra vez para solo la escuela. Solo los voy a ver. Otra vez a la escuela. Bueno, vamos a estar viendo un poquito de cómo hacer operaciones matemáticas utilizando ese estrés para que no nos vayamos a confundir y aprendiendo cómo decimos las oraciones en inglés. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, ya decimos plus. Plus. Es un plus. Sí, excelente. Plus. No es un plus. Nosotros en español a veces decimos, no, eso es un plus. Pero es que robamos la palabra. En realidad se dice plus. Ay, ¿qué hice aquí? No, pensé que había borrado algo. Plus. Entonces tengo, por ejemplo, for example, I have 2 plus 2 is equal. Ahí tenemos equal. Equal. Equal what? 2 plus 2. 4. 4. Excelente. Ay, ya no los vamos a regresar a la escuela. Tenemos plus en suma, ¿verdad? Suma, plus. Tenemos resta. Minus. 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 Sí, minus. Minus. For example, 8 minus 4 equal what? 4, right? Teacher, it doesn't wrong if I say 8 less 4. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero no queda como en el contexto de una suma, de una operación matemática. Ay, yo estoy sleepy. So where can we use less? No sería lo correcto. ¿Se entiende? En una operación, bueno, en un ejemplo de la vida real se lo dice a alguien más, sí le va a entender, pero como queremos sonar super pros aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decir minus. Minus, right. Y además que queda muy cercano, si se dan cuenta. Menos, minus, menos, minus. Minus. Queda cerquita. Entonces tenemos divided, divided by, divided by. All right. Divided by. ¿Qué es lo que sucede? Divided by. By. Excelente. Lo que sucede aquí es que en español nosotros decimos dividido por, ¿verdad? Dividido por. Divided by. Viene saliendo casi igual. Divided by. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí no sería 4. A ver si se acuerdan. Ay, Felipe está, miren. Está en la jugada. Sí. I like the mathematics. Oh, ya lo vimos, ya lo vimos. Excellent. Okay, equal to. Very good. What about times? Ay, aquí lo tenemos. Times. Multiplicación. Times. Esta me gusta bastante porque siento de que en español nosotros decimos 8 por y nos quedamos así como, ay. En realidad, cuando se dice en inglés times, es como es que estemos diciendo 8 veces 2, por ejemplo. Entonces, times, en este caso, lo podríamos traducir a veces. Y por eso es que es muy fácil decirlo más que todo en inglés, porque nosotros en español cuando estamos aprendiendo multiplicación decimos 8 por 2 y ya luego recordamos 8 veces 2, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso sí pasaba, pero en inglés ya se dice de una sola vez. 8 times 2 equal, Lexi, ¿quién me dice? 16. 16, right, Felipe. Ay, sí se las aprendieron. Very good, very good. Entonces, nos quedan exactamente, ¿qué? Se nos ha ido el tiempo volando. Miren, teníamos más cositas para el día de hoy. Teníamos los adjectives. No had to sleep now. Ah, no, es que nosotros no. Vamos a llegar de aquí a las 12. No tenemos tiempo. Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Seguimos con esto? Porque yo sí quisiera que hiciéramos una práctica, no lo quisiera dejar así. Let's do it, teacher. Do it. Sí, ok, why not? Ok, entonces vamos a tener para esto 3 minutos en donde ustedes se van a estar preguntando operaciones como estas. Sí, 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 hoy tenemos hasta matemática, why not? Entonces, les voy a mandar la captura al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y ustedes se van a comenzar a preguntar, ¿sí? Se preguntan, el otro responde, otro pregunta, el otro responde, grandes de 2 dígitos. Aquí era solo por motivos educativos, ¿no? Pero ustedes ya conocen los grupos, ya se conocen, ya comenzaron a platicar. Así que para esto vamos a tener 3 minutos, exactamente. ¿Entendido? ¿Está claro? Clear with the water. Like horchata? No. Like a horchata. No. No, please, no. Like a horchat. No, también le podemos decir, creo que se le puede decir horchara. Something like that. Horchara. Horchara. Nosotros sí podemos. En este grupo se vale. En este grupo todo se vale. Entonces, sin más, vamos a continuar entonces en nuestros grupos. Operaciones matemáticas en inglés, nada de español. Let's do it. Okay, perfect. I'll see you there. Click on join. Todos vamos entrando. Oh my God. Ahí está la invitación. Ahorita les mando la foto de esto que tenemos aquí, ¿ok? Vamos entrando, click on join, click on join. Let's do this. Eso, tenemos a Adriana, you can do it. No me aparece, teacher. Ay, 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 no puede ser. Vamos a ver. Ok, a usted la voy a pasar en ese caso al room number 7. Ay, pero sabe que es que usted ya tenía como su grupo, ¿verdad? Entonces le voy a mandar otra invitación, pero no le dé, ¿sí? No le dé que... Bye. Bye. Yo le aviso. A esa no le va a dar. ¿Te apareció? A unirse al 7, dice. Perfecto, no le dé. Ahora sí, cuando le diga room 6, ahí sí. Al 6. Sí, al 6, ahí sí. ¿Le aparece? Ah, sí, le apareció. Three times. Ah. 24. 24 is correct. Okay. 7 minus 5. 10. 10. Is 2? 2, correct. No, I don't listen. 7 minus 5. 7 minus 5. Yes, it's 2. Yes. 10 divided by 2. Equal. 5 is 25. 25, very good, my friend. We are flying. Now? Sería 25. 5 times 5. 25, sí, 75. 25. Yes. Okay. Sí, está bien. Oh, 24. That's right. 24. It's good. Okay. 20. Pausa quizás, porque si te digo 9 times, entonces se puede confundir, pero sí, justo eso es. Ok. Ok, welcome back. Aquí ya estamos regresando los matemáticos. ¿Cómo nos fue en la práctica? Very good. Ay, excelente. Oh, muy bien. Los alcancé a escuchar, creo que a casi todos. Vi que se estaban divirtiendo. No puedo creerlo, imagínense, la matemática nos puede llegar a unir bastante. Situaciones. Ahora, antes de continuar, porque yo sé de que ya se nos fue el tiempo, ya dijimos, no, pues aquí la teacher quiere llegar hasta medianoche. Capaz. Pues lo que quiero hacer es una aclaración, porque por acá me decían, Glenda, ¿está por acá? Yo no había visto los comentarios, pero por acá me estaban pidiendo como ayudita con la plataforma. Entonces, quiero ver si... Nuestra amiga Glenda. Glenda, ¿está usted por acá? ¿O se nos ha ido? Ay, no la veo. No, yo creo que se nos fue. Teacher, una pregunta. Oh, sí, Jonathan. Pero ¿cómo es que dijo que se mencionaba más? Plus. Ah, so close. Plus. Sí, casi como un sonido entre A y yo, como plus, algo así, como plus. Que se juntaron. La A y la O se unieron. Y menos es minus, ¿o cómo es? Sí, very good, minus. Very good. Ah, ok. Thanks. You're welcome. De hecho, justamente eso les iba a preguntar, cómo se pronunciaban, a ver si recordábamos. Pero antes todo... el teacher, una pregunta. ¿Y el signo de división, divide? Ah, divided. Divided by. Sí. Está excelente. Divided. Sí. Okay. Esta ahí es como la que la conocemos. By ya es la otra. By, porque ya está ahí, ya es como con ese de la vocal, I. Divided by. Very good. Ah, ya ven, imagínense, ustedes mismos me están enseñando ahorita la pronunciación y yo se las iba a preguntar, imagínense. Van un paso adelante. Pero yo estoy con eso de que, Glenda, ¿está por ahí? No, se nos fue. Creo que sí se nos fue. I have a question, teacher. Okay, let's do it. Questions, please. Times, and this is similar what you say, two times. Two times. Sería ya como dos veces. Dos veces. Times, su significado lo podemos dejar, ¿verdad? A veces cuando escuchamos time, decimos tiempo. Pero a veces decimos one more time, como esas canciones, ¿verdad? One more time. ¿Qué tenemos? Una vez más. Ahí time está teniendo ese significado de veces. Entonces, como por ejemplo, en el ejemplo que usted me da, Felipe, sería two times, dos veces. Queda también. Y ya si queremos de multiplicación, pues ya me dice two times two, dos por cuatro. Y ya ahí ya le vamos haciendo como la operación matemática. Ok, me alegra. ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí? Any other question? About the platform, the midterm, anything you would like to ask? Quiero dejar todo clarito porque ya saben que el día de mañana pues no nos vemos, sadly. Pero nos veremos hasta el lunes. Ok, en ese caso, pues la plataforma ya sabemos, solamente terminar el, ¿cómo se llama? El midterm y otra situación. Les voy a estar dejando un link porque de hecho yo tampoco me quedo así como, ay, ya dejamos este tema, ya no lo vamos a seguir viendo. Porque me surgió esta pregunta de cuándo se usa under and below, porque como ustedes me la hicieron y yo ahí me quedé, es cierto, las dos son prepositions, pero se utilizan en diferentes contextos. Entonces, les voy a estar dejando ahorita en WhatsApp un link a una página, está en español, donde tienen 9 usos de under and below. Así que ahorita tantito nos desconectemos, se los estaré dejando por si ustedes dicen quiero una lectura livianita el día de hoy, pues lo leemos y ya ahí tenemos un material extra para complementar prepositions of place. Así que, do we have another question so far about the topics, the midterm, the platform, whatever you like to ask? Teacher, la evaluación la vamos a hacer en la unidad 3.3, hizo ahí, que nos estaba mostrando arriba las que íbamos a hacer. Sí, solo section 3. Todo lo relacionado a sección 3 y el midterm. Y ya. Ya ahí ya muy terminamos. Bien. Ya pueden decir, bueno, ya aquí ya el lunes ya comienzo la sección 4, si quieren. Viene more heavy. Sí, aquí ya vamos a tocar los temas buenos. De hecho, íbamos a tocar hoy adjectives, que teníamos una clase súper divertida para adjectives, pero lo vamos a hacer hasta el lunes, guys. Entonces, on Monday. Thank you very much. On Monday, sí. You're welcome, guys. You're welcome, Julia. Aquí estaba viendo tu mensaje. Entonces, los estaré viendo hasta el lunes. Cuídense. Take care. Have a happy weekend. Porque vamos a tener have a nice weekend. Un feliz fin de semana. Right. Good night. Don't do too much. Don't do too much. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. See you Monday. Good night, everybody. Happy weekend for all.